Hola y bienvenidos a nuestro programa Te veo, te hablo, te cuento. Continuamos con la ruta del Bicentenario y esta vez tengo el agrado de presentarles el programa sobre nuestra gastronomía peruana. Espero que los disfruten. El desarrollo alcanzado por la gastronomía peruana en los últimos años responde a toda una evolución histórica de la sociedad peruana, que va desde los albores mismos de la civilización andina hasta nuestros días. La gastronomía peruana se debe a las fusiones de las cocinas de las diversas culturas inmigrantes, mezclando sabores asiáticos, europeos y africanos, con sabores indígenas de más de 3.000 años de antigüedad. Hay que nombrar la gran variedad de suelos que tenemos en nuestro territorio, así como los diferentes tipos de clima que han permitido que tengamos una vasta cantidad de insumos y además la gran variedad de fauna marítima que han influenciado igualmente en la considerable cantidad de platos en las que también se incluyen sopas y postres. Los principales aportes de los incas a la alimentación y por lo tanto a la gastronomía mundial fueron principalmente sus productos oriundos de los Andes, por ejemplo, cereales como la quinoa y la kiwicha, legumbres como frijoles de todo tipo y los payares, tubérculos como la papa y el camote, hortalizas y vegetales como zapallo chincho y la caigua, y frutas como la lúcuma y la guayaba. No podemos dejar de mencionar la inmigración china al Perú, la que se produce desde 1849, y posteriormente abren restaurantes en la calle Japón de comida cantonesa, que luego vendían comida peruana hecha por chinos como el lomo saltado y el tacutaco. Por otro lado, podemos mencionar algunos platos según la región de nuestro país. En la costa, el plato bandera del ceviche, el arroz con pato y fusiones como los articuchos y picarones que provienen de los árabes. En la sierra, la pachamanca, plato enriquecido por las carnes de res, cerdo, cabrito y gallina, el cuichactado, la trucha frita, etc. En la selva, los juanes cuyo nombre proviene de la festividad de San Pedro y San Pablo, el tacacho con cecina y chorizo, la patarasca, el nichicapi de gallina con maní, etc. En la década de los años de 1980 se inicia el proceso de revalorización de identidad cultural. Sin embargo, el salto final se da en los años 1990, con la aparición de escuelas de cocina en el país y el reconocimiento a cocineros andinos y costeños autodidactas, los que habían alcanzado un nivel de especialización tal que merecían un sitio especial dentro de la culinaria nacional. Los cocineros que lograron que la cocina peruana se dé a conocer y ocupe un lugar merecido entre las mejores del mundo, principalmente fueron Gastón Acurio, fundador de la emblemática Feria Gastronómica Mistura, su esposa Astrid Buche, Flavio Solorzano, entre otros. En la última década del siglo XX e inicios del siglo XXI, la cocina peruana empezó a popularizarse fuera de sus fronteras. En el Cuarto Congreso Internacional de Gastronomía Madrid Fusión 2006, Lima fue declarada capital gastronómica de América, en tanto que el 11 de diciembre de 2012, el Perú fue distinguido en los World Travel Awards llevados a cabo en Nueva Delhi, India, como principal destino culinario a nivel mundial, superando a Australia, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Malasia, México y Tailandia, países de reconocida trayectoria gastronómica. El 16 de octubre de 2007, la gastronomía del Perú fue proclamada Patrimonio Cultural de la Nación. Esta declaratoria manifiesta que la cocina peruana es una expresión cultural que contribuye a consolidar la identidad del país. No podemos dejar de mencionar que una característica fundamental de la gastronomía peruana es que coexisten, sin oponerse, fuertes tradiciones regionales y una permanente reinvención de platos. El Perú es considerado como uno de los centros genéticos más grandes del mundo y muchos ingredientes de origen ancestral son utilizados en su cocina, así como lo del extranjero. Incluso expertos dicen que el Perú concentra los sabores de los cuatro continentes. La gastronomía peruana es una de las más ricas y más diversas del mundo. Perú tiene el mayor número de platos en el mundo, con más de 491 potajes diferentes. Esta variedad se debe a varios factores, como la gran diversidad de su geografía, la tradición gastronómica de las culturas antiguas,
inca y pre-inca, proporcionando la base para muchos platos de cocina moderna, así como la mezcla de razas y culturas, con influencias españolas, árabes, africanas, francesas y desde el siglo XIX, de los países europeos como China, Japón, Italia y otros. Gracias a la diversidad de su gastronomía y a la calidad de sus chefs, el Perú es elegido como la mejor destinación gastronómica en el mundo. ¿Y cómo no sentirnos orgullosos de las riquezas de nuestra gastronomía, que se sustenta en la historia y en la confluencia de particulares estilos culinarios e insumos de las diferentes regiones de nuestro Perú? Porque ese sentimiento tan especial es parte de nuestra identidad nacional.